presión en las redes sociales que hemos tenido del Festival de Jazz como nunca ha sido insistente, porque primero anunciamos el cambio de fechas. El cambio de fechas, que dejó de ser en Thanksgiving la última semana en noviembre y se pasó a diciembre, fue únicamente por el hecho de que comprobamos a lo largo del tiempo que hacerlo en esa fecha, lejos de obtener la ventaja de aprovechar el día festivo de los Estados Unidos, como es una celebración muy particular, muy familiar el Thanksgiving, no nos generaba muchos viajes. Adicionalmente, conseguir boletos de avión en esas fechas era complicado y más caro. Y nos tocaron algunos grupos que, por tratarse de un tiempo festivo, pues nos cobraban un extra por viajar en esos días. De manera que este año pues hicimos correrlo unos días más, lo cual nos aleja también un poquito más de la temporada de lluvias, una semana más. Y esa es la razón del cambio de la fecha. Creo que este año tenemos, como los años anteriores también, y eso me alegra mucho, y lo voy a decir, a dejar que Fernando lo presente, un gran cartel. Pues estamos, como bien dice Darío, muy, muy contentos porque hemos logrado nuevamente que el festival, por el carácter que tiene y por el peso que ha logrado tener en estos últimos años, los músicos internacionales que nos interesan se fijen en él de una manera ya muy particular y muy amistosa en muchos de los casos además también. Y bueno, vamos a arrancar el jueves con un guitarrista que es un guitarrista muy importante en la escena musical de México en muchos sentidos. Ha sido director musical de gente muy importante y muy reconocida. Es un gran guitarrista y un gran jazzista que hace tiempo sacó su primer disco, está por sacar su segundo disco. Él es Paco Rosas, es uno de los guitarristas más emblemáticos en este momento de lo que está sucediendo con el rock y con el jazz, la fusión. Nos parecía perfecto para abrir este año nuestro festival. Y la primera noche va a cerrar nada más ni nada menos que el maestro Steve Gadd, uno de los bateristas más importantes de la historia de la batería. Ahora tiene una organización propia. Él generalmente se había dedicado a acompañar artistas de altos niveles. Una de las últimas cosas que hizo fue trabajar un tour con James Taylor, pero él ha tocado con infinidad de gente y tiene un sonido muy particular, un sonido único, muy fácil de reconocer además, es un sello muy particular. Y es la primera vez que viene además, eso nos llena de orgullo, que fuimos los agraciados en poderlo traer. El viernes tenemos la primera participación en nuestro festival de Fuchsia, que es uno de los grupos que están causando mayor revuelo ahorita en la escena, no nada más jazzística, sino en general. Es un grupo que tiene metal, es un grupo muy poderoso, muy fuerte, con una propuesta, creemos, muy, muy interesante. Ahora lo tengo que decir de esta manera, va a continuar esta noche, la noche del viernes. Ahora nuestro queridísimo amigo Antonio Sánchez, me imagino que todo el mundo sabe de quién estoy hablando, pero Antonio Sánchez, que hizo la música de Birdman, que acaba de ganar Grammy, que es un baterista muy reconocido ahora a nivel mundial y que está estrenando también organización propia con nosotros prácticamente. Me siento muy orgulloso de poder decir que logramos algo que parecía imposible. El viernes va a cerrar un grupo que cambió la historia de la música para siempre, un grupo que ha sido difícil contratar porque estaban separados, estaban haciendo cosas por cada quien por su lado, y es nada menos ni nada más que el grupo de Blood, Sweat and Tears, o sea, sangre, sudor y lágrimas, para quien se acuerde. Y para quien no se acuerde, pues no se los pierdan porque es un grupo... ¿Verdad? Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que vamos a cerrar con Blood, Sweat and Tears, que pues me parece que es así como la cerecita del pastel de nuestro segundo día de actividades, ¿no? Me siento muy orgulloso de poder anunciar que la Guamala regresa como grupo anfitrión. Estamos estrenándonos como trío con un guitarrista nuevo que está trabajando ahora con nosotros, que es un verdadero geniecito. Ustedes lo van a poder constatar. Me parece que vale la pena escuchar esta nueva propuesta. Vamos a abrir el último día con un material completamente nuevo que estamos por grabar en la Ciudad de México muy pronto. Va a continuar el sábado el maestro Bill Evans, que bueno, es uno de los saxofonistas también más importantes de la escena, ha ganado Grammys como solista. Él fue el último saxofonista del grupo de Miles Davis. Él participó durante muchos años, 5 años por ahí, 5 o 6 años estuvo con la banda de Miles Davis. Es un saxofonista verdaderamente fuera de serie y tiene una banda muy poderosa, una banda muy fuerte, una banda muy, muy energética, y pensamos que también va a ser pues un agasajo ver al maestro Bill Evans, ya verán. Finalmente logramos nuevamente. Ahora sí nos van a acompañar los maestros de Dirty Loops, finalmente, que también nos tienen muy contentos. Pues creemos que logramos en poco tiempo un elenco maravilloso, un elenco muy poderoso. Así es que bueno, pues estamos muy contentos y de verdad muy orgullosos y muy esperanzados también, porque
el año que entra cumplimos los primeros 15 años del festival y eso nos tiene a todos muy contentos. Así es que muchísimas gracias a todos.